gente, por fin, hoy ya, lunes 22, me llega la quinta entrega y un personaje bastante querido para todos en la saga, que es ni más ni menos que Callan. Perdonen el retraso, por favor. A simple vista busqué este y lo veo bastante bien realizado. Espero que sea así. Ahora vamos a marcar primero, que otra vez me olvidé de que había llegado Eomer. Ahora vamos a marcar que ya llegó Gollum y vemos que el siguiente es Frodo, otro de los más favoritos de todos. Ahora estoy en otra ubicación porque justo llevo gente y no puedo esperar para hacer el video, y allá había mucho ruido, así que estoy en otro lado, estoy en mi habitación. Espero que el video se vea con la misma luz que allá donde está dando la luz del sol. Vamos a eso. Lo tengo fuera del paquete. Tengo el fascículo y la figurita. Las primeras impresiones es que son hermosas. Lo que estoy viendo me encanta. Lo único que ya noto es que no le hicieron los ojos azules hermosos que tiene Smeagol. Pero en cuanto a figurita, parece que es la mejor de todas hasta ahora. La dejo de lado un segundito y vemos el fascículo. Seguimos. Sin rodillo, el peón negro Gollum. Eso. Después voy a comparar el tamaño de las piezas. A ver qué onda. El índice de lo que va a haber en la revista. Vamos allá. Te dice qué es lo que hay acá. Acá está la ficha. Esta es la primera vez que creo que la ficha de comparación está casi perfecta, la estatuita. Y acá un pequeño texto de Gollum. Gollum, el que lo conoce, ya sabrá que antes era Smeagol, un hobbit que luego de asesinar a su primo Deagol, lo desterraron junto a su anillo, y tiene más de 500 años, y todos esos años junto al anillo lo corrompió hasta volverlo en el ser grotesco y enfermizo que todos conocemos. Por mi parte, es mi segundo personaje favorito. Y acá tenemos sus aliados de Gollum. Smeagol acá está, que es su contraparte, sería, porque él sufre una bipolaridad. Sus dos personalidades están luchando todo tiempo para ver quién comanda el cuerpo. Y me parece curioso que dice que Frodo es un aliado. Debe ser por el momento de la película, hasta que se da cuenta que lo traicionó. Pero bueno. Y los enemigos Sam, obviamente, que lo odia, y la fuerza de la luz. No hay nada más. Yo acá agregaría que cualquier otra persona que esté impidiendo que Smeagol esté con su precioso es considerado enemigo por él. No le importaría que fuera el mismísimo Sauron. En la Tierra Fuerte, mira, acá ya está Smeagol antes de ser corrompido por el mismo anillo. Y acá te muestra un pequeño resumen de su cronología en el Señor de los Anillos. Mira, acá está con Deagol, que recién mencionaba, su primo. Acá es el primer encuentro entre Sam y Frodo con él. Que ya lo está guiando y ve en su muerte. La verdad que es preciosa. En cambio al libro, la muerte de Smeagol se produce por
su propia mano. Él está tan feliz de recuperar el anillo que empieza a meter saltos tontos, como siempre lo vemos dar en la película, y se tropieza cayendo al volcán de la montaña del destino. En cambio, en la película lo empuja Frodo, lo cual parece mucho más coherente y menos estúpido que en el libro. Uno de los pequeños cambios que me gustan más que en el libro. Las armas y uniforme, está, el chabón está en bola, tiene un taparrabo nada más y las armas son lo que tiene en las manos. Y puede ser, porque tiene una fuerza sobrehumana y es un hobbit más fuerte que lo que aparenta y lo que rompió el anillo. Acá el peón, cómo se utiliza en el ajedrez. Acá una jugada. Y sí, más jugadas son. Lo cual viene bastante bien para aquellos que están interesados en aprender a jugar el ajedrez. Y luego está otra vez en Superestrellas del Ajedrez. Esta vez con Garry Kasparov. Nunca viene mal, siempre lo digo. Y acá termina el fascículo. Bueno, ya lo dejamos de lado. Y volvemos a lo importante, lo que todos queremos ver. Es la figurita, la pieza de Sméagol. Quiero que se vea bien, quiero que enfoque, pero bueno, voy a quitarle la cajita y vuelvo. Ok, acá ya lo saqué, ya sé de los cortes de cintas apropiados y vamos a sacarlo. Hacerlo con un poco de cuidado, esto de hacerlo con una sola mano, ahí está, difícil. Lo que se habrán aburrido de que lo diga siempre, que es la protección de la figurita en esta caja, es espectacular, la verdad que lo voy a decir en todos los videos, al que le moleste que no lo vea más, porque la verdad que es algo muy importante. Bueno, quitamos ya la figurita con todo el cuidado posible. Y vamos a acercarlo para anillarlo de a poco. Quiero alejarlo de la luz así. Enfoca, pero que se vea. Ahí. Está muy bien detallado el rostro. Lo estaba viendo fuera de cámara. Me encanta, de verdad, mira, medio deforme. Como debe ser. Tiene las costillas marcadas. Está bien pintado, tiene un par de trazos en un color distinto para mostrar lo que serían hendiduras de las costillas. Bueno. Como decía, si enfoca esta maldita cámara, también mi pulso es medio nulo, pero bueno, los detalles están muy bien realizados. Las manos, creí que a lo mejor es difícil de colorear eso entre líneas, pero está bien logrado. No tiene los dedos del color de la roca, ni la roca color de la piel. Por ende, eso está bastante bien logrado. Enfoque, mire, está. Está bastante bien. Acá lo único que noto es que hay una pequeña parte no pintada. Tiene color gris de lo que sería la hierba, que está bien realizada. El anillo, este es negro, es brillante, y las runas apenas están coloreadas. Me hace acordar a la base de Shagrat, pero con un color más brillante. Fuera de este pequeño error en la pintura, está bastante bien. Y acá
Ah, no, esas manchas verdes creo que quieren simular unas hojas, unas plantas. Sí, mira, ahí tiene la textura de una planta. Así que ese detalle se agradece. Siempre va a estar mejor que abunden los detalles a que sobren, a que falten, digo. Ahora vamos a ver la espalda. El cabello a mechones está bien realizado, me encanta. Ahí tiene los cabellos del cuello que le faltaría un poquito de pintura. A ver si enfoca. Ahí marcan, hay como un par de mechoncitos más largos que podrían haber extendido con la pintura. O sea que no se arriesgaron. La columna, tiene la columna marcada igual. Está perfecto. Miren ahí el omóplato. He marcado. Disculpen que como no estoy en la mesa, me cuesta más lograr un enfoque para esto. Las orejas enormes. Vamos a dejarlo aquí en la base un segundito. ¿Cómo hace? Y vamos a acercarnos más hasta que enfoque. Tiene el taparrabos, un color muy seco. También en los hombros, los músculos bien marcados de alguien que pasa hambre. Está bastante bien realizado. Me encanta, la verdad que me encanta. Ahí vamos a ver si podemos analizar el rostro de más cerca. Ahí está, mira. Como dije antes, esto es lo mejor que enfoca. Y ahora que lo noto, si sí tiene los ojos claros, tiene el reborde, pero no lo notaba. Así que está perfecto, esto me encanta. No sé si en la cámara se note, pero tiene los ojos claros. El enfoque se pierde un poco porque tengo que usar el flash acá. Pero la verdad que me encanta. Está muy buena la figurita. Y traje acá para comparar una de las anteriores. Porque quiero ver qué tal. Porque me parecía, y sí, la caja es más pequeña que la de las anteriores. Los peones, así que parece que van a ser cajitas más pequeñas en comparación. Acá tenemos al rey Aragón. Y voy a sacar también la pieza para comprar tamaños de piezas. El rey supuestamente debería ser la pieza más grande, creería. Así que creo que es una buena opción para comprar tamaños. Un segundito. Acá tengo ambas. Prácticamente el peón debería ser la mitad, por lo que noto. A ver, vamos a apoyarlo en una base. Bajamos acá y acá, una al lado del otro. Y comparemos tamaños. Sí, es prácticamente la mitad. Y esta pieza sería mucho más pequeña si no estuviera encima de la hierba y una roca. Así que me interesa. Está bastante bien realizado. Y espero que les haya gustado el unboxing. Próximamente llega Frodo. También espero con ansias esa pieza. Y ahora hay una seguidilla de muy buenas piezas. Sigue Frodo y Legolas, creo. Así que estoy ansioso. Nos vemos en el próximo video, gente. Espero que les haya gustado. Dejen su like, compartan si les ha gustado. Hasta la próxima.